Hola, 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 bienvenidos a este canal. Amigos, si esta es la primera vez que miras un video mío, no olvides suscribirte acá abajito, me ayudarías muchísimo, en serio me ayudarías. Amigos, quería pedirles disculpas porque en el video anterior, que fue mi primer video, quedó el audio corrido, o sea, tras de que hago mi primer video, la cago, no. Bueno, en fin. No va a volver a pasar, algunos se dieron cuenta, algunos los pasaron inapercibidamente. Quiero agradecer a todas esas personas que me dijeron: oye, Andrés, mira qué ocurrió. Y yo, mierda. Bueno, entonces quería agradecerles y nada, comencemos con este video. Bueno amigos, empecemos con este video. Son 50 cosas sobre mí. Es mejor ir que me conozcan de una vez. Sé que este debe haber sido como mi primer video, pero empecemos. Nunca es tarde. Primero, mi nombre es Andrés Felipe Vargas Márquez. Segundo, tengo 18 años, ya voy a cumplir 19, los cumplo el 23 de agosto. Tercero, yo viví en Villavicencio desde los 4 años hasta el 2015, que fue cuando me gradué. Mi mamá se llama Noemí y vive en Villavicencio. Mi papá se llama Enrique y vive en Agua Azul. Séptimo, estoy estudiando finanzas y negocios internacionales en la Unilatina. Octavo, es cierto, no me he bañado. Estoy grabando este video súper temprano para alcanzar a subirlo hoy y que ustedes lo vean en compensación del video de ayer. Noveno, tengo solo un hermano, se llama Jason. Si él llega a ver este video, hermano, te amo. Décimo, tengo un grupo de amigos geniales acá en Bogotá. Se llama A la Inversa, están todos ahí, faltan unos. Pero nada, suscríbete, nos ayudarías también muchísimo. 11, acá en Bogotá vivo con mis abuelos y mis tíos. 12, solo he tenido dos mascotas en mi vida. Una perrita llamada Mara y un conejo llamado Motoso, que no sé qué pasó con él hablando de eso. Creo que se lo regalaron a mi tío. Oiga, sí, no me acordaba de eso. 13, acá en Bogotá solo tengo una mascota que es un loro y se llama Peco. 14, mi primer celular fue un Motorola de los antiguos, me lo regaló mi madrina de cumpleaños, yo me acuerdo todavía. 15, nunca me he roto ningún hueso, pero sí me descalabré en una piscina, me iba a tirar de clavado y era muy pandito, pero amigos, o sea, no miré el suelo, o sea, yo dije, ahí alcanzo a tirarme de clavado, y cuando me tiré de clavado, pues tomé y salí sangrando, y o sea, la verdad no me dolió, no sentí nada. Cuando un amigo me dijo, uff, marica, se rompió la jeta, y yo, uff, ¿cómo así? Me toqué y sangre, y yo, a la verga. 16, solo he tenido una cirugía. Yo tenía antes aquí una bolita, me decían chicho, huevo, de todo me decían, cachito. Yo tengo una amiga que me decía cachito, majo, te odio. 17, la primera vez que yo salí a bailar, iba a cumplir 16 años y estaba en Barranquilla. Yo me acuerdo tanto ese día porque, o sea, yo no sabía, o sea, mi primera vez que salí de rumba y eso para que me dejaran entrar fue como que no, yo tengo 18, pero es que me ayuda a lo alto. Pero yo era todo movido, yo no, yo sí, 18, déjame entrar. 18, hablando de ese paseo que fui a Barranquilla, casi me han tirado dos veces, amigos, se lo juro, o sea, salí como de la playa y me iba para el baño, fui al baño a cambiarme. Y cuando yo salí, el bus arrancó, o sea, ya iba arrancando. Y yo, literal, miré el bus arrancando y me tocó correr detrás del bus. Y lo peor es que mi compañera no se había dado cuenta que yo no estaba. O sea, me subió al bus y le dije como que, parce, ¿qué le pasa? No estaba, casi me dejan. Y me dijo, ay, yo pensé que estaba hablando por allá en otro puesto. Yo le dije, obvio no, casi me han tirado en Barranquilla. Y no fue una vez, fueron dos veces. La otra fue cuando estamos aquí cerca de Bogotá y estamos desayunando, yo estaba en el baño y otra vez volvió a arrancar sin mí. Y yo le dije, parce, ya van dos veces. Y me dijo, parce, pero es que yo no me fijo. Yo la odié, Laura, la odio. 19, en el colegio en el que yo estudié toda mi vida se llamó Juan B. Caballero Medina. 20, cuando yo me fui a ir a Villavicencio también fue porque me dio una enfermedad, se llamó neumonía. Entonces, no mentira, pues neumonía o bronqui, no sé qué. Entonces me fui para allá, sorry. Entonces me fui a Villavicencio a vivir por eso. Y, pero ya en estos momentos pues como que he tenido exámenes y no me ha pasado nada. Entonces como que puedo ir acá normal, relax. 21, me gusta ir mucho a piscina y a cine. En Villavicencio me la paso en esas dos. O al menos, la verdad, soy cualquier plan. Me gusta salir a comer en un andén, literal.
22, antes de estudiar finanzas, lo que yo quería estudiar era medicina, pero dije como que no, es muy caro y soy pobre. Hashtag pobre. Entonces, paila, no. Pero entonces me gusta mucho negocios. 23, mi canción favorita, favorita, que me gusta mucho es Criminal. El oso. Pito, 24, mi color favorito es el azul. 25, amigos, me encanta la 4. Amo la 4, la 4. 26, vivo en Suba. 27, amigos, es muy difícil buscar un lugar donde grabar. Estoy grabando en el cuarto de mis abuelos. Amigos, empezaron como a martillar. 28, mido 1.88. En mi cédula me pusieron 1.86. O sea, soy más bajito según la cédula. 29, me toca comprar jeans super grandes, como talla 32, y mandarles a coger, porque literal me quedan como, si los compro muy pequeños, o sea, como que me queden bien de pierna, no me quedan de largo. Entonces me toca comprar los de largo para que me queden de largo, y ahí sí mandarles a coger para que me queden bien. Es un estrés, no se imagina. 30, tengo dos primitas con las que vivo, a las cuales amo. Una ya la vieron en el anterior video, y tengo muchos videos que vendrán con ella, así que estén pendientes. 31, mis películas favoritas son las de Percy Jackson, o sea, las de Ladrón del Rayo y la del Mar de Monstruos, creo que es. Esas dos son mis favoritas. 32, mi comida favorita es la hamburguesa y la pizza. La verdad, la comida chatarra me encanta. Uy, las costillitas a la barbecue, perdón, esa. 33, sígueme en mi Instagram. 34, amigos, esto es más difícil, ya no sé qué decir, lo estoy pensando. 35, cuando yo era niño, mis canales favoritos eran Cartoon Network, Jetix, Nickelodeon y Disney Channel. O sea, esos cuatro eran como que todo para mí. 36, amiguitos, yo tuve brackets 3 años, ya me los quitaron. No me dieron retenedores y creo que me va a tocar volver a usar brackets, así que no se les haga raro si en algún video vuelvo a tener brackets. 37, la verdad me gusta mucho bailar, creo que soy muy bueno bailando, excepto salsa. Salsa sé como el básico y ya, pero me gusta ir a bailar. 38, soy una persona que se preocupa, digamos, como más por los demás que por mí mismo, y me lo han dicho muchas veces, y la verdad no sé si eso es bueno o es malo, amigos. A mí me parece, si son así, sigan así. A mí me parece que eso es bueno. Como que eso hace que la persona sea más valiosa. 39. Sí, me echo flores porque no hay quien me eche flores a mí. 40. Nunca me he pintado el pelo, pero tengo unas ganas de pintarme el cabello como de gris, como, no sé, como ese plateadito. 41. Confieso que cuando estaba en el colegio, como 5 veces, a mí me parece bañarme en la mañana, entonces me bañaba en la noche para la mañana amanecer fresco. O eso decía mi mamá y yo con bol y hacía calor. 42. Hablando del colegio, confieso que odiaba ese colegio porque esta era mi casa y este era el colegio. O sea, vivía al frente del colegio, mis papás me tenían súper mega vigilado. 43, no me gusta nada de que sea salto en bungee, de eso ir rápidos, la verdad no, o sea, amigo, soy como que me cuido mucho, me da miedo, o sea, digamos, yo digo como que no, me voy a morir, entonces no me gusta eso. 44, tuve el hongo como hasta sexto, o sea, en sexto dije como que, madre, quíteme el hongo, me dijo como que bueno, vamos a la peluquería, entonces tuve el hongo toda mi primaria y en sexto como hasta mitad de año. En mitad de año me peluqué y me quité el hongo. 45. Oigan, yo quiero y anhelo y espero ser tío. Así que si mi hermano ve esto, ojo. 6. Confieso que si me tocara vivir en Bogotá o en Villavicencio, la verdad, he hecho muchos amigos acá. Me gusta mucho Bogotá, pero prefiero Villavicencio. ¿Por qué? Porque prefiero el clima caliente que frío. No sé, me gusta más el clima calientico. 48. Odio que cuando las camisas están arrugadas, o sea, ponérmelas así, yo tengo que plancharlas hasta quitarle la arruga. Si no le quito la arruga, no me la pongo, no salgo. 49. Cuando yo era muy chiquito, a mí me regalaban los juguetes y yo los dañaba siempre. O sea, tú me dabas un juguete y como a la hora ya lo tenía roto. Yo me acuerdo que me daban un carrito de remoto y yo lo tiraba por las escaleras a ver si aguantaba. Y una vez cogí uno de mi hermano y lo metí en un balde a ver qué pasaba y no, se dañó.
Ay, y me dieron un avión. No sé si vieron esa serie en Discovery Kids. Bueno, por acá pondré como una imagen para que se acuerden de qué serie hablo. Y yo, o sea, me dieron en ese avión y lo lancé. Y, o sea, marica, eso no iba a volar. Y se rompió. Y me lo acaban de dar y yo de uno lo lancé. Qué verga. 50. Los países que yo anhelo viajar es México y Dubái. Quiero conocer esos dos países. Y no sé. Espero que algún día se pueda. Bueno, amigos, y esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que me hayan conocido. Lo hice en compensación del video de ayer, lo siento, por eso lo estoy subiendo como tan rápido. No olvides suscribirte a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales. Abajito me ayudarías muchísimo, en serio. Amigos, por favor, cuéntenle a sus amigos, me ayudarían mucho. Y espero que estos videos que voy a empezar a subir le den like y estén pendientes. Los amo y ustedes son los mejores. Y quería agradecerle mucho a John Faber porque fue que me dijo como que dale, crea tu canal. Voy a subir un video diciendo cómo descargar el programa gratis. Empieza. Entonces, al final de este video va a aparecer la cuenta de él para que solo le den suscribirse. Y el canal de Laura, que es una amiga, me encantan los videos de ella. Entonces, para que se suscriban también al de ella. Y nos vemos hasta el próximo video.